¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para este su canal. Amigos, en el día de hoy estaremos mostrando un poco del nuevo simulador de camiones que estará llegando para las tiendas de Android, iOS y por supuesto también para PC. Este grandioso juegazo lleva ya un tiempo en desarrollo por parte de la empresa Runward Studio, y es que amigos, estoy muy emocionado ya que este simulador promete muchísimo. Solo hay que dar un vistazo a esta calidad gráfica para saber que las demás empresas desarrolladoras tendrán que ponerse las pilas. El juego promete ser on roads, pero también vamos a tener la posibilidad de transportar cargas desde el punto A al punto B como lo hiciéramos en un simulador habitual, y para terminar de rematar, el juego también tendrá funciones de construcción, ya que por acá podemos apreciar la última integración hasta el momento de los desarrolladores, y se trata de un bulldozer que verdaderamente se ve increíble. Por cierto amigo mío, ¿ya te suscribiste al canal y activaste la campanita de notificaciones? Pues si ya lo hiciste de antemano, te agradezco bastante por el apoyo. Desde República Dominicana te envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta donde sea que te encuentres. Seguimos, y es que amigos, a pesar de que realmente la calidad gráfica que estamos apreciando en el vídeo de fondo es sencillamente increíble, debo mencionar que son vídeos tomados desde la versión del juego para PC, pues los desarrolladores están utilizando un motor gráfico espectacular que les permitirá alcanzar este nivel de magnificencia utilizando la menor potencia posible del procesador y de la RAM del equipo, dígase en este caso PC, o dispositivos móviles. Ahora bien, este mismo motor gráfico será utilizado para las versiones tanto de Android como para iOS. Les digo para que no vayan a creer que estos son los gráficos que estarán disponibles en Android. Eso es sencillamente imposible, pues solo un dispositivo móvil de la NASA podría mover esta calidad gráfica. Ahora bien, de lo que sí estoy completamente seguro, es que los desarrolladores utilizarán su moderno motor gráfico para lograr replicar el juego para Android y iOS, lo más parecido posible a la versión de PC. En lo personal yo estoy muy emocionado por este nuevo lanzamiento, sinceramente hacía mucho tiempo que un desarrollo no llamaba mi atención. Bueno, para ser exactos, después del lanzamiento del Truckers of Europe 3, no hemos tenido nada que valga la pena resaltar. Amigos, y es que el desarrollo en sí de este juego ya está muy avanzado, pues como mencionaba hace unos segundos, los desarrolladores están enfocados en ir agregando camiones, localidades y funciones, para luego replicar lo desarrollado para las tres plataformas, por supuesto con una calidad gráfica reducida para Android y iOS, que de mi parte estoy seguro que no será la gran cosa, ya que este juego se ve espectacular. Si hablamos un poco de las funciones del juego, podemos observar que por ejemplo, el ciclo de día, tarde y noche ya está incorporado, y qué decir de esas puestas de sol amigos, se ven sencillamente increíbles. Vemos que una gran variedad de camiones ya han sido desarrollados con una calidad suprema, hablamos de bellezas como lo es el Kraft. Creo, si no es que me equivoco, que este es el modelo 6322, este es un camión militar ucraniano, cuyos primeros ejemplares aparecieron en 1994 y continúan hasta la fecha. Otro clásico que no podría faltar en un juego off-road es sin duda el ZIL-131, este es un camión ruso multipropósito, diseñado en la Unión Soviética, su nombre se debe a que fue producido por la fábrica de automóviles Likacheva de Moscú, a partir de 1967, esta belleza fue usada durante la Guerra Fría para fines militares. En las marcas europeas vamos a tener esta hermosura de Iveco, que realmente se ve impresionante, me encanta la calidad del diseño de los camiones, así como sus texturas. Entre las marcas americanas, ya tenemos disponible en el juego esta belleza de Mack Pinnacle SU613, el cual se ve fenomenal, pues me encanta cómo se ve en el vídeo de fondo sus texturas, tirando así como medio a viejito. Podemos darnos cuenta fácilmente que se trata de un Mack, porque justo acá podemos apreciar su logo distintivo e irrepetible. Y si de modelados hablamos, me complace informarles amigos que modelos de la marca Mercedes-Benz como el popular Actros MP4 ya están disponibles, así como el Iveco que ya habíamos mencionado, acá lo vemos nuevamente, y por supuesto una de mis marcas favoritas en camiones europeos, el hermosísimo MAN TGX. Pues no puedo mentirles amigos, después del lanzamiento del Truckers of Europe 3, he aprendido a amar a los camiones europeos. Por ahí también podemos apreciar una van de la marca Mercedes, y por supuesto la Dodge Ram 2500 4x4 del año 2023. Mi camión europeo favorito también estará disponible en el videojuego, y los que me conocen saben que no me refiero a otro que no sea el bellísimo Volvo FH16 modelo 750, un modelo sencillamente imponente.
Y es que amigos, en serio espero muchísimo de este nuevo lanzamiento, y miren ese modelado de los rines, vamos amigos, es difícil no enloquecer con lo que estamos viendo. Para seguir con los modelos, por acá podemos apreciar esta volqueta modelo Ford Cargo, creo que este es el modelo 2017 si no mal recuerdo. Me parece que este camión es un Kenworth, pero como no se nos muestra el frente en el gameplay de fondo, es difícil deducir de qué modelo se trata. Otra de las bellezas europeas que dice presente en el juego, es el hermosísimo Scania, en sus versiones R y S, sin duda alguna uno de los modelados mejor hechos se los lleva este camión. Comenta ahí debajo hasta el momento, ¿cuál ha sido tu camión favorito de todos los que he mostrado? Vamos amigo, que te estoy leyendo. Además de camiones, vans, jeep, grúas, camionetas, autos de lujos y bulldozer, también se nos han mostrado algunos trailers o remolques que estarán disponibles en el juego. Y ahora les voy a hablar de dos implementaciones que estoy seguro van a amar amigos, se trata de lo siguiente, en este juegazo vamos a tener una gran cantidad de peatones super realistas caminando, interactuando entre ellos e incluso corriendo por las carreteras, solo miren ese nivel de detalles, es que si no lo estuviera viendo, juraría que se trata de una escena de GTA V con gráficos mejorados. La otra implementación que los va a dejar locos es esta amigos, pues como pueden observar en este juego también vamos a tener la oportunidad de abrir o cerrar las puertas de nuestro camión compañeros, miren ese nivel de detalles, no sé a ustedes la verdad pero a mí este par de puntos me dejaron completamente loco. Otro de los puntos fuertes de este desarrollo, y en donde se nota los desarrolladores le han metido bastante empeño, es en los sonidos amigos. Y cuando hablo de sonidos me refiero tanto a los sonidos de ambiente, como a los sonidos de los motores de los camiones, ya que estos se escuchan súper realistas, tanto en los camiones americanos, como en los europeos e incluso en los vehículos militares. Y cuando hablo de sonidos de ambiente me refiero por ejemplo al viento soplando, el crujir de las gomas rodando, los pájaros cantando, el sonido de los peatones al caminar, las maquinarias trabajando, todo compañero se siente muy real, permítanme 30 segundos para que puedan deleitarse con los hermosos sonidos de ambiente, y luego el de los motores de los camiones, para continuar con todos los puntos que necesitas saber de este lanzamiento, incluyendo su fecha oficial de salida para las tiendas de Android, iOS y por supuesto PC. Si hablamos de clima, este juego estará completo al máximo, ya que cuenta con sistema de neblina, y una lluvia que a mi parecer necesita ser mejorada, aunque no es que esté mal que digamos. Y mi favorito amigos, el sistema de nieve, así es amigos, en el juego también vamos a tener nevadas muy fuertes, así como también caminos repletos de nieve, lo que complicará aún más la conducción por estas trochas de carreteras. Y hablando de esto, estoy casi seguro según lo que he podido apreciar, que el videojuego contará con una física impresionante, esta se puede apreciar al observar la suspensión de los vehículos de fondo. Bajarse del camión también será posible, por si se lo estaban preguntando mis amigos, así como también vamos a poder contar con garajes propios, en donde vamos a poder guardar nuestros camiones, esta última opción me gusta bastante, espero y sea algo parecido a lo que implementaron en su tiempo los amigos de Dual Carbon en el Universal Truck Simulator. Y de la misma forma como lo quisieron hacer los amigos de Magic con el Truck Simulator Pro USA, en este juego también vamos a tener la oportunidad de convertirnos en una especie de empresario, pudiendo de esta forma comprar casas, y guardar estas especies de supercoches en los garajes, en realidad no sé si podremos conducir estos autos o solo estarán de adornos, debo ser sincero la verdad, pero sea cual sea su función se ven súper increíbles, además de que vamos a poder amueblar nuestra casa a nuestro propio gusto. Eventos aleatorios dirán presente en este simulador, ya que en la escena de fondo, podemos apreciar como un güey seguramente alcoholizado terminó estrellando su camioneta contra un árbol, ahí se alcanza a ver el camión de bomberos me parece, así como también me dejó sorprendido la calidad del fuego amigos, sin duda se ve impresionante.
Así es como se vería el juego por las noches, amigos. Acá nos encontramos en una especie de muelle, ¿y qué tal esto de la sombra en primera persona de nuestro personaje? Está increíble, ¿cierto? Pues a mí en lo personal me gustó bastante. Según he podido apreciar, el juego contará con grandes localidades increíbles, como son fincas, muelles, aserraderos y enormes ciudades. Localidades que en lo personal pienso que están fantásticas, y que espero y los desarrolladores copien de la forma más exacta posible para las versiones de Android y iOS. Les gustaría ver cómo están quedando los modelados de todos los camiones del juego, pero para dispositivos móviles, pues en este clip que está saliendo en pantalla, pueden apreciar los primeros trabajos de los desarrolladores del modelado de todos los vehículos, pero para dispositivos móviles, pregunta sin duda alguna, no hay una diferencia tan notoria a los camiones mostrados para la versión de PC, por eso es que les digo que este juego me tiene muy emocionado, ya que creo que será una maravilla al momento de su lanzamiento. Y hablando de lanzamiento, amigos, permítanme informarles que según fuentes oficiales de los desarrolladores de este grandioso juegazo, me refiero a la empresa Runword Studio, hasta el momento la fecha oficial del videojuego está programada para el próximo mes de febrero, pero del año 2025. Esta es la realidad, amigos, aún falta mucho para que podamos disfrutar de este grandioso juegazo, pero yo estoy muy contento porque creo que se está desarrollando un videojuego que sí valdrá la pena esperar. Comenta ahí debajo qué te parece la fecha oficial del lanzamiento. Pues de este lado de la pantalla te estará apareciendo el mensaje del desarrollador, donde confirma la fecha para febrero del 2025, pues me gustaría saber si tú, al igual que yo, eres de los que está dispuesto a esperar este lanzamiento contra viento y marea. Mientras tanto, aquellas personas que aún tengan dispositivos móviles muy viejitos, vayan haciendo su vaca, como decimos acá, para que entre unos meses puedan adquirir un nuevo dispositivo, y así no perder la oportunidad de disfrutar esta maravilla cuando esté disponible. Hasta el momento los desarrolladores no han dado a conocer el nombre del videojuego, se los digo porque al igual que ustedes yo también me estoy haciendo la pregunta de cómo se llamará esta bestialidad. Amigos, sin duda alguna creo que el video de hoy está increíble, si tú también lo pensaste no dejes de dejarme tu buen like y suscribirte al canal si eres nuevo, yo soy Envic Simulador y siempre vamos a estar por esta vía poniéndote al tanto de todo lo que acontece en este mundo de simulación.